¡Cógela! ¡Toma ya! ¡En el momento! ¿Podrías abrir esta cerradura? Déjame ver. Todo tuyo. Mensaje cifrado en los papeles. Sastrería Hatsu. Quizá allí esté el libro de claves. ¿50%? ¿El qué? El 50% de lo que gana aquí la gente va a Comstock como diezmo. Tengo que buscarme un trabajo de profeta. Los pasos parecen dirigirse a la cámara. ¡Seguid disparando!
Elizabeth. Veré qué puedo hacer. Ya lo tienes. Lutes dice que la bastarda es producto no de sus entrañas, sino de algún tipo de ciencia impía. No sé qué será cierto. La niña no es más divina que yo. ¿Qué dice eso de la profecía de mi marido? Suplica mi silencio, pero solamente puedo ofrecerle perdón. Sin embargo, el arrepentimiento exige la verdad. No puedo seguir aguantando sus mentiras. ¡Siempre lo supiste! Ese sabotaje, todas sus patentes... Todas ellas, señor Fink. ¿Por qué quiere el profeta muertos a esos dos? Por lo mismo por lo que le hace enterrar a Billy Comstock, la niña. ¿Y por qué quiere que lo haga yo? Nadie más puede hacer que parezca un accidente. No creo que sea la auténtica Lady Comstock. Creo que es una combinación de su verdadero ser con mis sentimientos hacia ella. Explícate. Estoy tan furiosa con ella y con mi padre. Creo que es ella, pero también tiene parte de mí. Ni siquiera estoy segura de entenderlo yo misma. Thank you.
Necesito ayuda con esto. Vamos a intentarlo. Lo tengo. Delante de los hombres, el sargento me miró y dijo: tu árbol genealógico cobija algún que otro tipi, ¿no, hijo? Esta mentira, esta calumnia, me había perseguido toda mi vida. Desde ese día ningún hombre volvió a considerarme un auténtico camarada. Solo cuando quemé los tipis con las escuos dentro, me aceptaron como uno de los suyos. La sangre solo se compensa con más sangre. ¿Puedes abrir esto? No parece difícil. Todo listo. Parece haber quedado estéril por la simple exposición a nuestro artilugio. ¿Mi teoría? Tal como la reproducción sexual puede difuminar los rasgos de cada progenitor, también pueden afectar las múltiples realidades a la nuestra. Tus rasgos se disipan hasta quedar irreconocibles o dejar de existir. ¿Y la señora Lutés? Es más, la niña es totalmente estéril. ¡Tía! ¡Venga por tu pequeña bastarda! ¡La quiero fuera de mi casa! ¿Estéril? No, fueron mis padres. ¿Qué? ¿Pero qué eras para ellos? Una niña a la que decidieron encerrar.
No entiendo. ¿Por qué nos mandarían los gemelos a descubrir tres verdades? ¿Estaban relacionados de algún modo los desgarros mediante algún tipo de campo cuántico o...? Elizabeth, quería que la entendieras mejor. ¿A quién? Ah, ¿te refieres a mí? Venga ya. Lady Comstock parece creer que la criatura es resultado de algún acto carnal de infidelidad entre su querido profeta y yo. Le conté la verdad a la pobre mujer, que la criatura era producto de nuestro artilugio, pero creo que le pareció menos creíble que sus delirios. Si supiera la verdad, estaba mejor muerto que vivo. Ni siquiera soy su hija. No soy más que un espécimen con el que experimentar. No, de eso nada. Escúchame bien, Elizabeth. ¿Qué has pasado? Nadie en el mundo se merece algo así. Luke. Vamos a salir de aquí, ¿entendido? Y no tendrás que volver a pensar en todo esto. No es mi madre. Los mató a ambas. Mi culpa mía. Sé que me odias por no ser tu hija. Igual que yo te odié por no ser mi madre. Ya sé que vives allí. ¿Podrías decirme por qué la torre está cerrada? La gente dice que es por el mal tiempo, luego por la viruela, y después que estaba embrujada. Si es un secreto, prometo no contárselo a nadie. Tu amiga por correspondencia, Constance. ¡Vamos! ¡Aquí tienes! ¡No!
¡Ábrelo! Disculpa. Comstock me utilizó para traerte de vuelta, pero yo traje de vuelta una versión de ti, de la realidad que me había creado mi propia cabeza. ¡Ya! Él fingió amarte tal como fingió amarme a mí. ¡Niña bastarda! ¡No soy la bastarda de tu marido, sino su víctima! ¡Mentira! ¡Mentira! Los días de víctima han acabado. Debemos perdonarnos mutuamente. De las dos. El profeta me mató. Porque no le guardaba su secreto. Sobre mí. En tal caso, ¿por qué estoy viva? No lo estás. En este mundo. Quizás seas así en otro. En un mundo en el que nunca lo conociste. ¿A donde yo lo salvé? ¿Es eso siquiera posible? Averígualo. Sí, averígualo.